Y para mí es un día, estoy feliz, feliz. Y creo que... Yo, David, sé un poco amable, de verdad.
feliz. Bueno, y ahora, si me deja David Parra, voy a hablar un poco de lo que somos los de pueblo. Yo quiero reivindicar la naturaleza de los pueblos. Se habla mucho de la España vaciada, que a mí no me gusta. A mí me gusta más hablar de la España de los pueblos, de la España rural. Se habla mucho, pero se hace poco. Y este es un partido, y la muestra está, que ha venido a un pueblo de interior, un pueblo como Vega de Paz, donde más interior y más de pueblo no se puede ser. Y encima pasiegos, ¿vale? Entonces, hoy tenemos aquí al presidente nacional y futuro presidente de España, lo tengo claro, está aquí con nosotros, con los de pueblo, con la gente que somos de pueblo. Arreglarlo ya. Presidente se queda, no seguiría en el gobierno de España. Y aquí no cesa nadie. El presidente se queda y la culpa es de los demás. Amigas y amigos, buena parte de los problemas que tiene España se explican como lo que acabo de explicar con la ley del solo sí es sí. El señor Sánchez ha decidido entregarse a todos aquellos con los que dijo que no gobernaría. ¿Lo ha hecho para qué? Para salvar su debilidad. Lo ha hecho para mantenerse unos años más en el gobierno. Y lo ha hecho arrastrando a todo el país. Ha incumplido prácticamente todos los compromisos que concretó siendo candidato. Ha indultado a los políticos condenados eliminando el delito de declaración de independencia de una parte de España. Y es que ya en cualquier parlamento autonómico se puede declarar la independencia de esa comunidad autónoma de la nación española sin ningún reproche penal. Ha aprobado reducir las penas a los que meten la mano en la caja, es decir, a los corruptos. Ha permitido que Bildu nos enseñe lo que es el periodo democrático de España y lo que no lo es. Y un largo etcétera, queridos amigos. Y a costa de mantener el poder y nada más, al final ha entregado las políticas públicas de España a Podemos 1, ahora a la resta de Podemos, a Podemos 2, a Bildu y a Esquerra Republicana de Cataluña. Y creo que España no es ni Podemos 1, ni Podemos 2, ni Bildu, ni Esquerra Republicana de Cataluña. España es mucho más que la minoría independentista y populista de nuestro país. Lo estamos viendo cada día. Cada día. Digo que lo estamos viendo cada día y la última prueba la hemos visto este fin de semana con la que llaman ley de vivienda, que probablemente sea una ley antivivienda. Ha acreditado el señor Sánchez, por si alguien ya no lo sabía, que ha dejado de ser socialista y se ha podemizado. Y es que ya las grandes legislaciones en nuestro país, la que protege la dignidad de las mujeres, o la que señala la política económica, o la que señala la política de vivienda, son consecuencia del pacto entre Bildu, Esquerra Republicana y Podemos. Y el Partido Socialista ha desaparecido de esas responsabilidades. ¿Os acordáis cuando Sánchez llegó al gobierno y dijo que intervenir los precios del alquiler era una medida ineficaz y que no lo haría? ¿Y cómo ha acabado, pues, aplicando exactamente lo contrario de lo que dijo? A mí me gustaría, desde luego, hablar en serio de la vivienda, porque es uno de los principales problemas de nuestro país. Es un problema para las rentas más modestas, es un problema para los trabajadores más jóvenes, es un problema, en definitiva, para toda la juventud española. Y me habría gustado hablar antes, porque el resultado que acabemos de conocer, después de 5 años discutiendo, es realmente una gran decepción. Yo estoy de acuerdo en controlar los precios del alquiler, por supuesto, pero intervenir los precios suena muy bien, pero funciona muy mal. Y es que el señor Sánchez ya ha intervenido los precios en los últimos años, y en los últimos años tenemos un récord de incremento de los precios de vivienda en 13 comunidades autónomas. Yo estoy de acuerdo en generar más viviendas sociales, pero cuando ahora dice que va a hacer 100.000 y resulta que durante la campaña electoral anterior dijo que iba a hacer 20.000 y resulta que ha hecho cero, no parece muy creíble cualquier compromiso en materia de vivienda social.
amigos. Yo estoy de acuerdo que los jóvenes necesitan más ayudas y más viviendas en alquiler, pero desde luego las ayudas que ha puesto para los jóvenes en vivienda en alquiler estos últimos 4 años han sido escasas o nulas. Yo estoy de acuerdo en proteger a los españoles que tienen dificultades para pagar su vivienda, pero lo que no estoy de acuerdo es que no se haga nada para desalojar a los ocupas de las casas que no son suyas. En eso no estoy de acuerdo. Amigos, hay una palabra, ni una palabra de ocupación en la nueva ley de vivienda. Es una vergüenza y es revelador que aquí el gobierno de España no proteja a 50 familias españolas que ven ocupadas sus casas todos los días de todos los meses de todos los años últimos en España. El mismo gobierno que insulta sin piedad y que señala a todo el que discrepa con él, agacha las orejas ante los ocupas, simplemente ante personas que viven en las casas de los demás. Y eso, queridos amigos, no es una política de vivienda, es una política antivivienda. Y por eso estamos aquí, para comprometer realmente una política de vivienda real. Amigos, vamos a hablar en serio de vivienda y presentaremos un modelo alternativo a la ley antivivienda. Vamos a garantizar más ayudas, vamos a garantizar más seguridad, tanto para el arrendador como para el arrendatario. Vamos a contar con el sector y escuchar al sector de la vivienda. Vamos a hacer un pacto y no una imposición de la minoría de españoles contra la mayoría de españoles. Vamos a recuperar las grandes políticas de vivienda, pero yo anticipo, ¿sabéis cómo se bajan los precios de la vivienda? Haciendo más viviendas, que haya más viviendas y bajaremos los precios de las viviendas. No construyendo menos, sino construyendo más. Amigos, el principal problema es que cuando se combina la arrogancia, cuando se combina la inexperiencia, la insensibilidad y la debilidad, ocurren cosas como estas. Cuando se hacen leyes sin saber escuchar a los que saben, ocurren cosas como estas. Cuando se hacen otras leyes con medidas que no funcionan, ocurren cosas como estas. Y desde luego, cuando se hacen trenes sin hablar con los ingenieros, ocurren cosas como estas. Es fácil desde un ático en el Paseo de la Castellana, sin conocer este pueblo, ni Los Picos, ni Cantabria, tomar decisiones sobre Cantabria sin evaluar el impacto de las mismas. Por eso este gobierno desprecia la industria electrointensiva, porque parece ser que se han dado cuenta que la industria electrointensiva consume mucha energía. Se han dado cuenta que el aluminio y que el acero consume mucha energía. Lo que no se dan cuenta es que un país que no produzca aluminio o que no produzca acero va a pagar el aluminio y el acero el doble de coste de lo que vale. Y lo que no se dan cuenta es que miles de personas se quedan en la calle y se cierran las fábricas. Este gobierno desprecia a los ganaderos sin saber que el lobo destroza la cabaña ganadera de nuestro país. Este gobierno no sabe que España es una península que tiene un mar al norte que se llama el Cantábrico, al oeste Atlántico y al este Mediterráneo. Y no sabe que es uno de los países con más kilómetros de costa de la Unión Europea. Y como no lo sabe, hace leyes de costas que son incompatibles con vivir en miles de kilómetros de España. Y este gobierno, queridos amigos, no sabe
que Cantabria necesita infraestructuras porque los lugares con mayor dificultad para su accesibilidad son los lugares que más infraestructuras necesitan. Por eso, queridos amigos, más allá de la lamentable anécdota por la que se ha visto conocido Cantabria en los últimos meses de hacer trenes que no caben en los túneles, más allá de todo eso, tengo que decir que lamentablemente sé que en el año 2018 se paró el reloj de la inversión en infraestructuras en Cantabria desde que Íñigo de la Serna dejó de ser ministro de Fomento. Lo sé perfectamente. Por tanto, como algo de montañas y de curvas sé, como vengo de un lugar donde hay muchas montañas y muchas curvas y pocas rectas, os puedo asegurar que no comparto la situación de dejadez de las infraestructuras en Cantabria. Os vengo a asegurar que no estoy dispuesto de que en España haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, simplemente para que el gobierno pueda estar unas semanas más, y tendréis en mí también un aliado con las infraestructuras de Cantabria. No tengáis duda al respecto. Queridos amigos, acabo ya, porque hemos conseguido que empiece a llover con intensidad. Y es bueno que llueva. Es fundamental que llueva en España y repartir el agua. Vamos a pasar página de los últimos años. Vamos a empezar una nueva época. Vamos a responder a los problemas y no a crear los problemas. Vamos a unir a la sociedad y no fracturar la sociedad. Vamos a hacer una política para todos y no una política para algunos. Vamos realmente a construir más viviendas para que baje el precio de las viviendas, porque si no, no bajará, porque la gente que las tiene no las arrendará. Y cuando no las arrienda, habrá menos viviendas en arrendamiento y tendremos que pagar más por lo que escasea. Por eso, queridos amigos, yo vengo a normalizar la política española. Vengo a acabar con la mentira continuada. Vengo a no hacer señalamientos de personas que no estén de acuerdo con mi gobierno. Vengo a poner rigor y gestión y saber que el dinero de los españoles es de los españoles y no del gobierno. Vengo a deciros que la soberbia es incompatible con un político y lo primero que tiene que hacer un político es rectificar cuando se equivoca. Y vengo a deciros que el sanchismo ha venido a normalizar la política frívola y la política del enfrentamiento, y yo me comprometo a hacer lo contrario, acabar con la frivolidad y acabar con el enfrentamiento. Amigos, ha llegado el momento de demostrar que España es mucho mejor de lo que ha sido en los últimos años. Hay una mayoría que está cansada de esta forma de hacer política. Hay una mayoría que está cansada de someterse a los caprichos de la minoría. Hay una mayoría que sabe que la política es algo serio, es algo honesto, y que sabe que la política se ha de ocupar de lo que preocupa a los ciudadanos, que sabe que la política debe solucionar problemas y no crearlos, y que la política es cumplir la palabra dada y no a engañar a todos todo el tiempo. Queridos amigos, hay una política mejor. Y tenemos 6 semanas para empezar ese momento. Tenemos 6 semanas para empezar un nuevo momento en nuestro país. Vamos a pedirle la confianza a los ciudadanos, pero antes vamos a merecer la confianza de los ciudadanos. Vamos a trabajar con ilusión. ¿Por qué? Porque estamos en una mala situación y vamos a poner a España en una situación mejor. Y vamos a hacerlo con la ilusión para lograrlo. Y vamos a darle lo que Cantabria necesita, lo que es de justicia, sin engañarla. Y vamos a dar el primer paso para los cambios que España está esperando. Y lo decimos aquí, aquí delante de todos ustedes, de los que menos servicios tienen, de los que más dificultades tienen, delante de este paisaje y sobre todo de este paisanaje.
Porque, queridos amigos, el rural no es el lugar donde voy para desestresarme. El lugar es el lugar, el rural es el lugar donde nacieron nuestros abuelos, donde nacieron nuestros padres y donde algunos hemos tenido la suerte de nacer. Muchísimas gracias a todos. ¡Ánimo! Empieza el cambio ya, el 28 de mayo. ¡Ánimo! Querido presidente, querido Alberto, querido Juan Carlos, alcalde de Vega de Pas, alcalde de La Vega, queridos compañeros venidos desde todos los rincones de Cantabria, porque ahí aquí está hoy Cantabria entera, y amigas y amigos del Partido Popular. ¡Qué lujo! ¡Qué inmenso lujo poder tener con nosotros en este pequeño paraíso que es Vega de Pas, al próximo presidente del Gobierno de España! ¡No lo olvidaremos! Vega de Pas no lo olvidará, Cantabria no lo olvidará, Alberto Núñez Feijóo no lo olvidará. Y permitidme comenzar confesando lo que he sentido emocionada, porque sabéis que soy fácil en las emociones, muy hondo y muy profundo al llegar a esta comarca, a este territorio pasiego, con sus paisajes, sus gentes, ese legado pasiego que explica parte de lo que somos y de nuestra forma de vida. Y pensaba yo, qué suerte tenemos los cántabros, de verdad, qué suerte y qué rabia. Qué suerte la mía de ser cántabra y de tener el privilegio de haber nacido en una tierra que lo tiene todo. Una tierra de gente valiente, luchadora y honesta. Una región de oportunidades, un pueblo que acoge, que cuida y que deja una huella imborrable en el alma, con el permiso de los gallegos, presidente. Los cántabros somos así, gente afortunada y gente orgullosa de lo que somos. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Qué suerte la mía! ¡Qué suerte la mía también de acompañaros en este acto y hacerlo nada más y nada menos como la candidata para presidir el Gobierno de Cantabria! No hay mayor honor, tampoco mayor responsabilidad, lo sé. Muchos sabéis que no ha sido un trayecto fácil, pero tengo que decir que hubiera sido imposible sin vuestro respaldo, imposible sin vuestro aliento, imposible sin tu ayuda, presidente. Eternamente gracias, gracias a todos. Y qué suerte la mía, de verdad, de representar al mejor partido de Cantabria y de España, al Partido Popular, compañeros. Vuestro partido, el partido de todos los que estáis aquí, el partido que gobierna para todos. El partido de la mayoría de los cántabros, y acordaos de lo que os digo hoy, aquí y ahora, el partido que en solo unos meses va a volver a gobernar España. Porque, querido Alberto, el próximo 28 de mayo vamos a arrasar en Cantabria y vamos a arrasar en todas las comunidades de este país. Y desde cada municipio, desde cada territorio, con tu liderazgo, con tu impulso, con tu experiencia, vamos a devolver el rumbo a España. Ahí es nada. Cuentas con Cantabria, presidente. Gracias. Gracias por devolver a esta tierra y este país
la esperanza de un futuro y un gobierno mejor. Gracias por visitar otra vez Cantabria, por tu cariño, por tu implicación. Gracias por dar un paso al frente cuando te hemos necesitado y sobre todo por recordarnos que aquí hay partido, que hay partido para rato y ese partido es el Partido Popular, el partido más grande de España. Y os decía, compañeros, que siento fortuna, pero también decía que siento rabia. Y es que aquí en Cantabria lo tenemos todo para ser y para hacer lo que queramos. Pero ¿vosotros no tenéis la terrible sensación de que nos estamos quedando atrás? ¿De que Cantabria no puede seguir dormida y dejando pasar las oportunidades? ¿En qué momento? ¿En qué momento dejamos de sentir que podíamos con todo para resignarnos con lo que nos daban? ¿Y por qué? ¿Por qué aceptamos que el futuro de nuestros hijos pasa por marcharse? ¿Por qué sentimos que en Cantabria hace mucho tiempo que no pasa nada bueno? Yo os diré el por qué. Porque nos quieren distraer con espectáculos. Porque nos han mentido con falsas promesas. Porque llevamos 16 años en campaña. Y es que el revillismo, queridos amigos, es eso. Una gigantesca campaña de promoción personal y, sobre todo, la más larga, demasiado larga. Los que tenían la obligación de velar por nuestra tierra se han dedicado, que está muy bien, a cantar, a bailar y a servir como bufones a mayor gloria de los programas de entretenimiento. ¿Y en qué nos hemos beneficiado los cántabros? En nada. Porque el revillismo no ha traído nada bueno a Cantabria. Ningún plato de televisión ha ayudado cuando ha faltado el AVE. Ningún acto de promoción del libro de este señor ha evitado que las empresas cierren o abandonen nuestra tierra. Y ningún teatro del señor Revilla va a parar, va a frenar que nuestros hijos se vayan. Queridos amigos, el revillismo ha vivido de espaldas a los problemas reales de los cántabros. Él, y solo él, es el único protagonista de una obra de teatro perpetua que repite los mismos chistes, en bucle, sin fin, sin gracia y durante demasiados años. Mientras tanto, pues nada, aquí estamos los cántabros, aguantando trenes viejos, infraestructuras obsoletas, vergonzantes casos de corrupción y homenajes que espantan, porque espantan. Aquí seguís. Mientras tanto, aquí seguís la gente de los valles pasiegos luchando por salir adelante en vuestro día a día, con esfuerzo y con tesón. Aquí siguen los ganaderos de Cabuérniga o los de Soba, los pescadores de Santoña o los trabajadores de Sidenor en Reynosa, a los que les importa nada, no les importa nada, la última actuación excéntrica de este señor, del señor Revilla. Y es más, todavía tenemos que aguantar que Revilla diga en el Parlamento que vienen autobuses de gente de todas las partes, de todos los lugares de España para hacerse fotos con él. Que no, Revilla, que no. Que la gente viene a ver Cantabria, que la gente viene a disfrutar de Cantabria y no a verle usted. Que quede claro que Revilla no es Cantabria, que no es Cantabria. No sé si os habéis fijado en el último eslogan de los regionalistas que dice «Somos Cantabria, nada menos, nada menos». Es preocupante. Muy preocupante, porque de verdad creen que Cantabria son ellos. Y están tan creídos que nos lo dicen a todos los demás sin siquiera ser conscientes de la gravedad de semejante acto fallido. Como cuando dicen que ahora hay un diputado cántabro en el Congreso. Joder, ¿y los otros diputados de Cantabria que no son del PRC, qué pasa? ¿Que son australianos o qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta manía de los populismos de creerse siempre que ellos son los únicos, que ellos son los auténticos? Eso es el revillismo, una fórmula populista que no solo se construye de promesas incumplidas y espectáculos televisivos, sino que está hecho entero de excusas. ¿Os habéis fijado? Aquí en Cantabria la culpa de lo que pase da igual, la culpa siempre es de otro.
Revilla nunca jamás asume responsabilidades y de nada ni por nada. Pasaba por ahí, él solo pasaba por ahí, excepto cuando pasa a ver a Pedro Sánchez. Porque si alguien ha ganado con el revillismo es Sánchez, ¿verdad, presidente? Sánchez tiene en Miguel Ángel Revilla uno de sus más fieles escuderos, porque a Revilla solo le interesa Revilla y al revillismo solo le interesa el sanchismo. Y si para eso hay que votar con Bildu para sostenerse en el gobierno, pues se vota. Exactamente igual que Sánchez. ¿Qué más da? Se vota. ¿Y qué pasa con el AVE? Pues que lo seguimos esperando desde hace años. Ya no me acuerdo ni cuántos. Como esperamos la riqueza que iban a traernos las minas de zinc, los millones de chinos que iban a llenar comillas o la venta del Racing a un estafador indio. La pasiega, que empezó en el año 2006 y estamos en 2023 y todavía no existe. O aquí, el túnel de la engaña. Porque lo que hay aquí, queridos amigos, no es el túnel de la engaña, es el túnel del engaño. Y los pasiegos saben muy bien quién le ha construido. Los regionalistas. Queridos compañeros, si leemos los periódicos encontramos tantas portadas con promesas incumplidas que lo único seguro es que si Revilla promete algo, seguro que ese algo no va a pasar, no va a ocurrir, no va a existir. Pero afortunadamente los cántabros salen a la calle, viven con los pies en la tierra y se informan y esto es verdad, empieza a ser un clamor. El tiempo del revillismo ha acabado, son demasiados años ya y en esto yo creo que estamos muchos o casi todos, la gran mayoría de los cántabros, de acuerdo. No debemos resignarnos a vivir en un bucle de tristezas y tenemos que decir bien alto, despierta Cantabria, porque Cantabria tiene que ponerse en marcha y despertar del revillismo, porque el revillismo no nos sale gratis. Este espectáculo lo pagamos todos, lo pagamos cuando cierra Isniace y cuando puede cerrar Sidenor. Despierta Cantabria. Es un grito de cambio, un grito contra el conformismo, porque los cántabros tenemos que reaccionar, tenemos que despertar, tenemos que recuperar la iniciativa. Vamos a tomar las riendas de nuestro destino y de nuestra autonomía, porque nos hemos ganado el derecho. Todos nos hemos ganado el derecho de mirar al futuro con ilusión. A 43 días de las elecciones, 43, tomad nota, 43, Cantabria enfila el norte del cambio. Y os digo más, en mayo será Cantabria, el cambio en Cantabria, y en diciembre será en España. Porque cuando Alberto Núñez Feijóo... Cuando Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa, Cantabria será una de sus prioridades. Y con un gobierno popular en Cantabria y en Madrid, lograremos que lo que durante muchísimos años han sido promesas incumplidas se conviertan en hechos tangibles. Un gobierno tanto aquí como en Madrid que se preocupe por gestionar, que abandone el espectáculo y que se dedique a atender los problemas de verdad, los problemas de la gente real. Un gobierno del Partido Popular, el partido de mayorías y de puertas abiertas, capaz de aglutinar a los cántabros y españoles que a izquierda y a derecha están hartos de radicalismo y de demagogia, que quieren otra política, con otras actitudes y con otros resultados. Y ya lo hemos demostrado cuando tuvimos el honor de gobernar esta tierra con mucho esfuerzo, muchos saben cuánto. Terminamos Valdecilla en 15 meses. Valdecilla en 15 meses. Otros arrastraron esa obra en 15 años y tardarán otros 15 en reconocer que eso fue así. Pero los cántabros lo saben, son plenamente conscientes de quién se presenta frente a ellos con un cuaderno en blanco y quién les ofrece hechos y no palabras, quién les ofrece realidades y no cuentos, resultados y no propaganda. Hechos, realidades, resultados y un proyecto de futuro, un proyecto de crecimiento y de oportunidades para una tierra maravillosa como es Cantabria, que lo merece todo,
con propuestas de verdad, propuestas para reorganizar las empresas públicas y conseguir una administración más ágil, más eficiente, más fácil para el ciudadano, con propuestas para reducir las trabas burocráticas y esa hiperregulación que padecemos, para atraer empresas, inversión, talento, para hacer despegar nuestra economía regional y generar oportunidades, que es generar empleo, porque así es como se crea prosperidad. Así se aumenta la recaudación y así se pueden ofrecer mejores servicios, mejor educación y una sanidad con menos listas de espera, porque tenemos las listas de espera mayores y más escandalosas de este país. Si los cántabros nos dan su confianza, lo primero que haremos será reorganizar la fiscalidad autonómica, aliviar las cargas fiscales que dependan del gobierno regional y bonificar al máximo los impuestos de sucesiones, de transmisiones y de patrimonio. Porque mientras el PRC-PSOE dice que todo va bien, a las familias cántabras les falta el aire. La presión fiscal autonómica sobre los cántabros ha aumentado más de un 17% en el último año. Y esos son más de 100 millones extra que la Administración extrae del bolsillo de los contribuyentes para engordar las arcas públicas y seguir despilfarrando en gasto público improductivo, que no produce, que no genera absolutamente nada, nada más que aparato y redes clientelares. Por eso nosotros vamos a bajar el IRPF a las rentas medias y a las rentas bajas y vamos a ampliar el catálogo de deducciones, porque el dinero donde mejor está es en vuestro bolsillo, en el bolsillo de los ciudadanos. Y, por supuesto, estando aquí donde estamos, vamos a desatascar la relación de la Administración, porque yo creo que hay que decirlo así, con el mundo rural, con el medio rural. Ya está bien. El modo de vida del campo de Cantabria tiene que hacerse más fácil y no entorpecerse. No entorpecerse con regulaciones y ocurrencias de quienes toman decisiones a cientos de kilómetros y no han visto ni una vaca, nada más que los documentales de televisión. Que nadie se atreva a decirles a los cántabros cómo deben vivir, que nadie se atreva a decirles a los cántabros cómo deben de cuidar de la naturaleza con la que llevan conviviendo años y años, que no vengan aquí a enseñarnos lo que es un mastín o cómo se tiene que limpiar un monte para que no arda, porque nosotros lo sabemos. Sí, claro que sí. Vamos a hacer, lo ha dicho Juan Carlos, lo ha dicho el presidente, vamos a hacer lo que haga falta para que el ganadero no sea visto como una especie sospechosa, amenazada y en peligro de extinción. Y tenemos el compromiso, gracias presidente, el compromiso de nuestro presidente, que conoce los problemas de Cantabria como la palma de su mano, para sacar al lobo del lespre. Lo vamos a hacer. Amigas y amigos, termino ya, porque estamos deseando, además hace un frío que pela, meternos en el cuerpo ese cocido. Seguro que esa quesadita pasiega, es segurísimo. Pero termino ya. Pero antes quiero pediros una última cosa. Os ruego, fijaos, casi os lo suplico, que despertéis en vosotros el mismo orgullo y las mismas ganas que siento yo por despertar Cantabria, por despertar a esta tierra. El orgullo, las ganas y el entusiasmo de ser y de representar un punto de encuentro en una España de desencuentros y hacerlo desde el partido que más se parece a la sociedad y a la forma de vida que nos hemos dado en Cantabria y en España, que es el nuestro. Llenemos nuestra tierra de esperanza en un mañana distinto, de transformación y valentía. La misma esperanza que ha llevado, que ha guiado a tantos padres que, como el mío, navegaban y navegaban lejos buscando el sustento para su familia. Esas buenas gentes de la mar que hoy pagan un tributo terrible con el naufragio del Vilaboa 1, o los que sufrieron hace un año el dolor de la tragedia con el Villapitancho en Galicia, ¿verdad, presidente?
Desde aquí les mando mi abrazo y mi cariño a ellos, a sus familias, a esas gentes. El orgullo de tantas madres que, como la mía, sostienen sus familias con el cariño y el calor que solo ellas saben dar. Y la valentía de tantos jóvenes que, como mi hija, pelean día a día por una oportunidad en la tierra que les vio nacer. Esperanza, orgullo y valentía. Este año, Cantabria y España tienen una oportunidad excepcional de cambiar aquello que, así de sencillo, no funciona. Y para que todo eso pase, os necesitamos a vosotros, a todos vosotros sin excepción y a todos los que vengan detrás de vosotros. Necesitamos que recorráis ciudades, pueblos, barrios y que les digáis a vuestros vecinos, a vuestros familiares, a vuestros amigos, que es el momento de despertarse. El 28 de mayo los cántabros somos los protagonistas, el futuro nos espera y no puede despertar más. Así que despierta, Cantabria. Ese es mi grito, ese es nuestro grito y ese va a ser el grito de todos. Muchísimas gracias. Pero yo creo que nos acompañan, gracias también a nuestros amigos entrañables del coro de Requejo, la ronda, ¿eh?, de Requejo. No es ahora, me dicen. No es ahora.